¡Hola! Hola, hola, paisana. ¡Ay, paisana, qué gusto verte! Igualmente, aunque sea por este medio. Ya sé, paisana, ¿me ves bien ahí? Sí. ¿Cómo estás, paisana? Ay. Tanto tiempo sin verte. La última vez que nos vimos creo que fue en la Expo Compositores, ¿no? Sí, ya hace rato. O en Polanco, que nos fuimos a echar un vinito tinto ahí abajo de la casa, ¿te acuerdas? Sí, nos fuimos a cenar, eso fue en el 2016 o 17, fíjate. No manches, paisana, cómo vuela el tiempo y nosotros con él. ¿Cómo has estado? Cuéntamelo. Ah, muy bien, aquí encerrada ya como león enjaulado. ¿Y tú qué tal? Oye, qué bárbaro. Un mensaje para toda la paisanada, mis hermanos culichis, sobre todo, que no agarran la onda, que ya sé que se la pasan en la calle haciendo fiestas, agarrando la banda y los chirrines. ¿Cómo es posible que estemos otra vez en el hoyo porque la gente no hace caso? Plebes, malicia en la, agarren la onda, por favor. Es una locura. Ya ¿Qué queremos salir, pretendemos? ya queremos que esto se acabe. Oye, pero si está bien padre estar en la casa, hombre. Ay, no, ya No. es mucho tiempo. Sí, ya estás desesperada. Tú Yo eres de ya. esas bandoleras, ¿verdad? No, yo soy de las que no puedo estar más de 3 días encerrada. Ay, paisana, eres pata de perro. Sí, yo sí no paro para acá y para allá y para todos lados, trabajando siempre, ¿no? Pero sí, ya es mucho tiempo, ya fue suficiente. Oye, muchos saludos a tu mamá, a tus perrijos, ¿cómo están todos por allá? Sí, mis perrijos, bien hermosas ellas, estamos bien, gracias a Dios. ¿Y por allá tu mami y tu hermana? Muy bien, muy bien. Qué Muy, muy bueno. bien, gracias a Dios, saludables. Hemos estado portándonos muy bien, la verdad. Mi Como debe mamá, ser. gracias a Dios, está con muy buena actitud. No creas que anda desesperada por andar en la calle. Y eso que es muy vaga también. Pero está con súper buena actitud, leyendo mucho, con sus novelas, sus perros. Y está muy bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Mi cabecita blanca. Oye, te vi muy activa, que estás trabajando, que estás moviendo, un centro de acopio, ¿qué es el proyecto en el que estás? Muy activa. Oye, está padrísimo porque fíjate que afortunadamente hemos estado apoyando a mucha gente en estos días, mucha gente pues que vendía flores en la calle, dulces, en los semáforos, periódico, lotería. Entonces, está padrísimo que gracias al apoyo de la gente hemos podido recaudar estas cositas para poderles dar, ¿no? El acopio se llama así tal cual, Acopio Pilares 770, está en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y ella, mi amiga Claudia, Ana Ávila, es la que lo fundó. Fíjate que desde el temblor del 2017, ¿te acuerdas Sí, ya viste que hubo dos seguidos, ¿no? en septiembre. Entonces, ella, el estacionamiento de su edificio, vecinos le hicieron el favor de donar ese espacio para que la gente pudiera acopiar ahí. Imagínate, imagínate, Wow. aparte en la Ciudad de México, que es bien complicado esto del estacionamiento y dónde dejas tu coche y etcétera. Pues los Sí. vecinos donaron su espacio de estacionamiento y desde entonces ha sido centro de acopio permanente. Entonces, en la Ciudad de México, calle Pilares 770, es un centro de acopio que recibimos juguetes, ropa, obviamente todo en buen estado, comida. Hemos llevado alimento y juguetes hasta Chiapas, Oaxaca, que obviamente Sinaloa. Y la verdad es que a mí ella me invitó a colaborar con ella. Entonces ya hicimos una mancuerna maravillosa. Y hay mucha gente que se ha sumado también. Por ejemplo, Araceli Arámbula es una de las voceras también principales que ha estado con la camiseta bien puesta con el centro de acopio. Ella también ha apoyado muchísimo ahora en la cuarentena. Se han hecho las entregas, gracias a ella, muchas, muchas entregas. Maribel Guardia también nos ha apoyado mucho. Y Ana Ávila, déjame decirte que es una persona súper comprometida con el servicio. Siempre está pues viendo dónde está la gente más necesitada, dónde se entrega la ayuda de verdad de mano a mano. Así lo hemos hecho todo este tiempo. Entonces, le mando un gran abrazo a Ana Ávila, métanse ahí a sus redes, Ana Ávila y Acopio Pilares, también así, ahí van a ver fotos, van a ver videos de los viajes que hemos hecho para hacer estas entregas y sobre todo con los niños. Ahora pues
Día de Reyes y antes de Navidad y todo eso, hemos tenido la oportunidad también de hacer estas entregas con los niños, con juguetes, y agarramos padrinos, y eso está padrísimo, porque un niño, por ejemplo, un maestro rural, ¿no?, de allá del fuerte, nos dice, oye, en esta primaria hay tantos niños con nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. Agarramos los padrinos, hacemos la convocatoria, y oye, fulanito de tal, con nombre y apellido, esto te lo mandó tal persona. Entonces, todo es bien, bien personalizado, dependiendo de la edad del niño y todo, el padrino sabe el regalo que sería ad hoc. Entonces, es una labor maravillosa, de mucho esfuerzo, pero cuando le ves la cara a la gente de satisfacción y de agradecimiento, es lo más hermoso. Eso vale toda la pena. Me acuerdo de una ocasión que fuimos a Chiapas a entregar juguetitos a los niños. Ah, no, sí, entregamos juguetes, pero también una silla de ruedas. Okay. Una señora nos donó la silla así, tal cual, y con DHL nos hicieron el favor de enviarla, no nos cobró el envío. Y resulta que para llegar a la casa de la señora, que el niño necesitaba la silla porque el niño con, no recuerdo si era cáncer o qué enfermedad tenía en los huesos, pero tenía ya 8 años y entonces era una cosa ya grande que la señora pobre que la tenía que cargar. Y entonces le urgía la silla de ruedas. Bueno, Claudia, hicimos 4 horas y media, si no es que más, en un camino de puras curvas, y entonces vomitábamos y ya y mareados, y traíamos a un niño que nos estaba acompañando. Y era terrible porque el camino era muy, muy complicado y era la carretera de 1-1, ¿sabes? Entonces eran curvas y realmente era súper peligroso. O sea, si te descuidabas tantito, te ibas a un barranco mega profundo en el abismo. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? O sea, qué padre que vengan y ayuden, pero se arriesgan mucho. Es una locura esto, y venir hasta acá y no sé cuánto. Y cuando vimos al niño, o sea, de verdad que se nos salieron las lágrimas y fue, o sea, de gracias Dios que nos pusiste en esta situación para poder ayudar a esta familia. Se les olvidó, o sea, todo el malestar. Todo, se me quitó la náusea, todo. Sí. Y aparte bien padre, porque familia, pues, muy vulnerables, ¿no? Todas esas regiones. ¿Y qué crees? Que tenían banda max. ¿En serio? Sí. Y yo decía, bueno, no tenían alimento en el refri, pero bueno, tenían el banda max ahí bien puesto en la casa, en la tele. Se alegraban con la música. Sí, la verdad que sí. Eso me parece maravilloso porque Bandamax es eso, ¿no? Un canal que te acompaña. Oye, Marile, ¿y las personas que deseen aportar, hacer donaciones, tienen que ir a esta dirección que mencionaste o hay algún teléfono donde se puedan comunicar? Pues fíjate que, o sea, si quieren ir, lo pueden hacer. Ahorita, pues, no se recomienda tanto ir personalmente, pues, pero pueden hacer ahora todo en línea. O sea, tú te metes al súper y dices que te llegue, pones la dirección del centro de acopio, Acopio Pilares 770, Colonia del Valle. Uh-huh. No, acopio no, nomás pones calle Pilares. Ok. Ay, calle, vas a decir, el Google va a decir, ¿cómo? ¿La calle se llama Acopio? No. La calle se llama Pilares, Pilares 770. Y entonces tú ahí lo que quieras, si te metes en una tienda donde vendan lo que sea, que lo lleve ahí, nomás le ponen la dirección del acopio y que llegue. Entonces nosotros hacemos la repartición. Ok, ¿vale? Mira, te mandan salud desde el fuerte. Desde el fuerte, ahí estuvimos. Híjole, en... Sí, dice, ay, gracias, ahorita... gracias por apoyar las comunidades del municipio del Fuerte, Sinaloa. Sí, la verdad es que fue una experiencia hermosísima. Le mando un gran abrazo al profe Rufino, que fue el que nos estuvo ahí apoyando con todos los niños. Ahorita te voy a decir el nombre de las comunidades, porque sí fueron como 12 comunidades las que visitamos. Y, ay, no, yo soy, la verdad es que me soy como del corazón muy así, que se me apachurra pronto, y era bien feo también cuando se nos acababan las cosas. Y hacía falta más ayuda, pues. Entonces, con las manos vacías, ya no teníamos ni qué darle, casi me quitaba la ropa, algo chingado, ¿cómo nos vamos a ir? Y esta gente hizo fila y ya se nos acabaron las cosas. Eso está feo. ¿Sabes qué nos ayudó mucho también? Junta de Asistencia Privada nos ayudó muchísimo en todo este proceso. Adriana Rojo,
que le mando un gran abrazo y que hacen una labor impresionante también ahí. No sé si conozcas esa asociación, hacen cosas increíbles. Sí. Y también el Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos de los Mochis también nos apoyó mucho. Les mando saludos. ¿Qué labor tan increíble hacen, Banco de Alimentos? Sí, sí. Van recaudando de empresas de todos lados y con bien poquita lana, no sé si son como 70 pesos, puedes darle una despensa al mes a una familia completa. Wow. O sea, de verdad que métanse las redes así tal cual Banco de Alimentos de los Mochis y háganlo. 70 pesos, Claudia. La verdad, uno se los gasta en cualquier tontería. Uh-huh. O sea, ni más rico ni más pobre. Y ayudas a que una familia coma un mes. Fíjate, no, más o menos así andan los precios. Creo que nos falta informarnos un poquito más de todo ese tipo de actividades, por decirlo de alguna manera, para ayudar al prójimo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que a esta vida venimos a ayudar, la verdad. O sea, si no ayudas a alguien, ¿qué veniste a hacer? No sé, sí. Yo creo. Hay que apoyar. Y aparte, hay veces que puedes hacer feliz a alguien de una forma muy fácil, pero muy fácil. Y a veces la gente que tiene menos recursos es la que más apoya, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Sí. Eso también lo hemos vivido. Cañón, sí, sí. De que andamos pidiendo cooperación para algo y así, el que vende las escobas y que apenas dices, ay, va a llegar a pedirnos algo ahorita y pues a ver qué le damos. No, saca su dinerito y aporta. Y aporta también. Oye, sí. Es viernes y yo me estoy echando una copita de vino. ¿Tú? Adelante. ¿Qué te vas a tomar? Yo estoy tomando agüita. Uh-huh. Agüita natural. Ay, Claudia, tú siempre tan bien portada. No puedo tomar alcohol todavía. ¿Pero por qué? ¿Qué traes? ¿Estás enfermita de algo? O sea, ahí me pusieron a sin alcohol. Bueno, haces bien. Haces bien. Oye, ¿y también estás preparando algún regreso para la televisión? Fíjate que ahorita mismo estamos, Miss Club, le mando besos a la Miss Club, ya está también con su copita de vino. A toda la gente que se está conectando, muchísimas gracias. Desde Ecuador, saludos a Ecuador, ¿cómo van las cosas por allá, caray? Sabemos que vivieron historias inolvidablemente terribles, ojalá que las cosas estén mejor. Abrazo a toda la familia de Ecuador. Y toda la gente de Sudamérica que nos sigue mucho. ¡Mírala, Marianita! Marianita de mi corazón. ¡Mua! Oye, ¿sabes qué me da mucho gusto, Claudia? Que la juventud esté escuchando discos. O sea, los discos físicos, que a mí me encantan y me parecen maravillosos, y yo la verdad es que no me desecho de ellos. No, ni yo. Mi sobrina, por ejemplo, Mariana de 16 años, que le mando un beso, que la amo, que es hermosa y que es súper talentosa y que canta y que actúa y que es súper inteligente. Marianita, te quiero tanto a ti y a tus hermanos. Es hija de mi hermano Rolando. Ah, ok. ¿Y es entonces, artista también? También es artista. Ya ha presentado obras de teatro, musicales y todo. Wow. Y entonces los chavitos están escuchando música física, ¿no? Y también de música ochentera. Eso me da muchísimo gusto porque hay mucha riqueza en esas canciones, ¿no? En las letras, en la música, en las armonías. No que se queden con el Bad Bunny, por favor. No, por algo es que están retomando todos los éxitos de los 80s, 70s. Sí, eso está increíble. Y que lo sigan haciendo, pero se le descompuso la grabadora. Vamos a mandarla a arreglar. te decía de la televisión. Quiero invitar a toda la familia. De lunes a viernes estamos estrenando un programa nuevo en Banda Max. Se llama Buenos Días Banda. Esta cara hinchada que me ves, que ya me estoy viendo, o sea, es porque me despierto a las 5 de la mañana, plebes. 5 de la mañana. En la cuarentena yo me despertaba a las 9, ¿no? Pues es una hora más o menos decente, sí. Ni tan floja, pero no tan madrugadora. 9, me despierto a las 5, 6, 7, 8, 9. 4 horas menos de sueño tengo ahora y me duermo a la misma hora de tarde. Sí. Entonces,
me he estado de verdad que haciendo milagros en la cara para no estar como monstruo, pero estoy feliz. Es un programa que, fíjate, déjame contarte que yo creo que fue un gran acierto en Bandamax porque es en vivo. Y con esta inmediatez que son las redes sociales, que en el momento, ¿no?, te estás enterando de todo y puedes tener esa interacción con la gente, este programa lo tiene por ese mismo hecho de ser en vivo. Entonces, todos las noticias, las entrevistas, todo lo que va sucediendo, de 9, horario de la Ciudad de México, de 9 a 11. O sea que en Culiacán, de 7 a 9. A 9. ¿Sí? ¿De 7 a 9? No, tienes una hora menos. De 8. Ajá. De 8 a 10, hora de Culiacán. De 8 a 10 de la mañana. Entonces tenemos igual entrevistas, reportajes. Yo estoy haciendo unas cápsulas aquí en Ensenada. Yo estoy en Ensenada, Baja California, ahorita. Y aquí pues hay lugares maravillosos que ya están abriendo. Aquí la verdad ya están abriendo todo. Bueno, casi todo, casi todo. Ayer me tuve que dar una vuelta allá al centrito a comprar despensa y cosas porque ya no tenía nada. Y de verdad es que vi muchísima gente en la calle, con protección y todo, pero pues sí, aquí están abriendo todo. Entonces he ido a hacer unas cápsulas increíbles de los vinos, de unas las tostadas más famosas del mundo que ganaron primer lugar en Singapur. Una cantidad de cosas tan, tan, tan pintorescas. Que hay por acá, pues para que la gente conozca todo lo bonito que tiene nuestro país, músicos, así como en Culiacán, aquí hay músicos en las calles ahorita que andan tocando en las banquetas para que la gente les dé algo de dinero y puedan sobrevivir, porque no hay eventos, no hay nada abierto, ¿no? Sí, no hay, los lugares están cerrados y entonces no, ¿dónde tocan? Entonces, yo estoy haciendo estas cápsulas de color, estoy teniendo entrevistas solamente con los compositores. Los viernes, o sea, hoy pasamos una entrevista padrísima con Luciano Luna, que es amigocho tuyo también. Sí, paisano. Entonces, Luciano Luna nos platicó. Saludos a Karin, a Ana Karen, a Karin. Nos platicó la historia de Te hubiera sido antes. ¿Cómo fue? ¿A quién le escribieron esa canción? No sabes todo lo que nos platicó. Ya ves que la canción dice, te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Esa mujer me dijo, me dio entrada y una semana después me dejó de hablar. O sea, casi casi me bloqueó de todos lados y salió embarazada de otro. Entonces, todas las historias que hay detrás de las canciones. Oye, Lulú Dusash, le mando un beso tan grande. Es una reina, Lulú. Sabes que te amamos con locura, todas las perras de mi casa y yo, y a toda tu familia. Te quiero, Lulú. ¡Mua! Que Dios te bendiga. Eres lo máximo. Te queremos un montón. Oye, pues entonces, de lunes a viernes, en vivo, Bandamax. Antes de este programa de que estamos haciendo ahorita, pues ya ves que yo estaba con mi programa de primero Marilé te las toca, XC Bandamax, y ahorita esto, ¿no? Los foros pues cerrados, dejamos de grabar, yo desde aquí pues empezamos a transmitir. El programa somos varios conductores que estamos haciendo enlaces desde diferentes lugares. Hay un chavo que está en Los Ángeles, hay Liz Briones que está en Monterrey, yo desde Ensenada, el Zorro Fresa, que es el titular del programa, está en la Ciudad de México. Entonces, estamos haciendo un programa muy bonito y la verdad es que nos está yendo muy, 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 muy bien. Gracias a toda la gente que nos ve, de verdad que sí. Ay, estamos sorprendidos. Pues qué padre. ¿Tiene repetición el programa o nada más es en la mañana? No, nada más es en la mañana. Miss Club, te amo, Miss Club, amo la comida de México. Oigan, vengan a México, nos ve mucha gente de Sudamérica diciéndonos que quiere conocer México. ¿Qué sería lo primero que les dirías? Ven para allá. Para Culiacán. Ven para allá. No, o sea, de nuestro país, pues. A la gente que nos escribe de Perú, de Colombia, que dicen que quieren visitar México. ¿Qué les recomendarías? Tienen que conocer nuestra cultura, que es riquísima, su gente, que es amorosa, servicial, entregada, y la alimentación sobre todo. Todos nuestros platillos mexicanos son riquísimos, pero principalmente la gente.
La gente, ¿verdad? Sí, la gente es muy servicial y muy querida, la verdad. Dice la Miss Club que vengan a comer, sí, la comida es espectacular. Y en Sinaloa, ay, amiga, no se diga. Qué rico. ¿Qué crees que tenía antojo? ¿Me iba a salir el plebe con cara de ciruela? Pues que me encontré un puesto de ciruelas aquí en la esquina del departamento. Yo no lo podía creer. Una carreta con las ciruelas amarillas, ya sabes, estas sí, que sí. ahorita se están cayendo los árboles de las ciruelas. Estamos Y en para temporada. Mí, así es. Mira, ahí están de Perú, Gaby. ¡Mua! Entonces, yo tengo tan bonitos recuerdos de esas ciruelas porque mi abuela tenía en el patio un árbol, o dos, no sé cuántos. Pero el chiste es que mis primos, mis hermanos, se trepaban y arrancaban las ciruelas y nos daba diarrea ya de tanta ciruela que comíamos, calientes, Sí, cierto. calientes. No nos importaba la ciruela caliente, nos la comíamos. ¡Saludos a Chihuahua! ¡Mua! ¡Besos! Gracias por conectarse. Lo que pasa que antes sí, sí había árboles frutales en las casas de los abuelos, de los tíos, y era una comedera, ciruelas, guayabas, hasta aguacates, mangos. Todo. Yo tenía Qué mangos, rico. teníamos guayabas, teníamos mango machetero, ¿te acuerdas del mango machetero? Uno que era más largo. Sí. Y mango machete, algo así, algo Es de muy rico. machete. Un sabor tan dulce, cremosito, cremosito, delicioso. Sí, bien carnoso. Ay, pues te digo, me encontré las ciruelas y me las eché todas, un bote así de 1 litro. Y ya fui por un refil ayer también, que salí a comprar cosas, víveres, y dos botes me compré. Ay, no. Y ya Pero hoy bueno. y ya tienes mucho radicando allá o nada más porque estás haciendo investigación allá. Gracias, Gaby. Saludos para ti también. No, pues la verdad es que traigo un negocio aquí. Ah, okay. Entonces vengo bastante seguido. Ah, qué bueno. Bastante seguido. Y aquí me agarró la cuarentena y pues qué felicidad. Tengo, bendito Dios, la vista al mar, que no te la pongo de ese lado porque estamos muy contraluz. Sí, Ahorita sí. justo está el atardecer y me encanta luego en mis historias así compartirle a la gente. Oye, me está dando comezón en la mano, yo creo que voy a recibir dinero. Seguramente sí. Oigan, los que cuando les den comezón en la mano, dicen, ¿verdad, Claudia? ¿Qué dicen? Que se rasque. Que se rasque, no, No, que vas a que recibir dinero. Ah, no, sí, no, no te rasques, no te toques con la otra mano, pues. Pero vas a recibir, eso dice. Decía, ¿Pero me si decía lo habías mi tía, oído o no? Sí, me decía mi tía, ay, tengo esto en la mano, no te rasques con la otra mano. Pero Ah. ¿cómo? Así aguanta, te vas a recibir dinero. Pues el de que no rascarse, el de prohibido rascarse no me la sabía. Pero lo que sí me sabía es que si les da comezón en la mano, van a recibir dinero. Dinero. Oye, le mando Sí. un beso a mi hermana Yolanda, que amo. Hermana que Saludos anda a la conectada Yo. también. Eres lo máximo en mi vida. Te amo y te extraño. Oye, ¿y qué más te estaba diciendo, chula? Que ya se me olvidó. Pues que aquí me tocó la cuarentena. Entonces, luego me gusta mostrarles en el programa el mar, porque pues se siente libertad, ¿no? Entonces Ah, ya sí. el encierro se queda a un lado un poquito. De Eso que me... es, no extrañas como Sinaloa al mar, ahí lo tienes, pues. Sí, la verdad es que sí. Es una joya tener el mar cerca, porque no sientes el encierro, y aparte las gaviotas pasan y el... Mira, a ver, ¿esto cómo es? A ver, déjame ver si te puedo mostrar un poquito. A ver. Oh, sí, qué belleza. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿verdad? Sí, Y qué allá está el belleza. atardecer. Esta ventana está sucia del otro lado, ¿no crean que no la limpio? No, no, pero qué ¿Ya chulada, viste? Qué chulada. ¿Se alcanza a ver ahí abajo todo? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Y el ¿Ves el atardecer sol? Hermoso. Sí, el hermoso se ve. Plebes, pidan un deseo en este momento. Pidan un deseo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Qué desean? ¿Qué quieren? Y después de que hagan eso, agradezcan. ¿Qué es lo que agradecen en este momento? Basta de quejarnos. Dense cuenta de lo que sí tenemos, de lo que sí está a nuestro alcance. Denle gracias. Esto es la madre tierra, esto es la vida. Y estos somos nosotros. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, Oye, pues ya me vengo para acá. Fíjate que a mí también me tocó estarme casi un mes en Altata, cuando empezó todo este despapalle. Ay, me encandilé. ¿A Y poco? allá no se siente, como dices tú, el encierro como aquí.
Sí, no, pues no, porque Nada. estás respirando yodo y diferente y entonces ya Sí. entras en otro mood, ¿verdad? Aire libre y todo eso. Oye, si Exacto. musicalmente, ¿qué andas preparando? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué proceso andas? Pues fíjate que ahorita no he sacado nada nuevo desde hace un rato. He estado componiendo, sí, componiendo mucho, tocando. Se me descompuso mi teclado. Tengo un tecladito aquí. Lo tuve que mandar a arreglar. ¿Quién sabe qué le pasó? Se desconchinfló. Entonces, he estado tocando, componiendo. Estoy en unos talleres padrísimos, donde hacemos cosas para otros artistas. A Mónica Vélez le mando un gran beso que nos apoya muchísimo con todo esto, con este proceso de la composición. Mónica Vélez ya pues ha ganado varios Grammys, Sí. compositora de Reik, tú la conoces muy bien, de Camila. Muy talentoso. Bueno, pues se ganó el Grammy con Los Tigres del Norte, con esta canción del ataúd. Espérame que ya me veo como suena en la oreja. ¿Sabes qué? Mis orejas me van a explotar. O sea, todo el día, perdón que haga esto, plebes, pero la verdad es que ya me duele mi orejita todos los días con estas cosas, todo el día. No Está es bueno. cañón. No, ya me duele la oreja. Oye, y entonces componiendo para otros artistas también, y voy a sacar cositas, pero todavía no sé cuándo. Okay. Pero sí lo quiero hacer porque mi alma me lo pide. Siempre lo estoy haciendo, conmigo y sacando cosas nuevas y así, pero una producción, por lo menos un sencillo nuevo, voy a ver en qué momento se arma. Y el rollo musical también lo tengo así como muy, muy definido. Entonces ya estén pendientes. Y voy a estar subiendo cositas también, ¿no? De que luego se me ocurren ideas o canciones nuevas y luego las pongo ahí en mi Instagram para que la gente las escuche. Yo creo que lo más bonito de la música, Claudia, es compartirlo, o sea, y que alguien conecte con la canción. Ese es el Sí. sentido y el objetivo. O sea, ya si lo haces de una forma en tus redes o masiva, o si le metes una lana para invertir, o sea, ya como que eso es otra historia. No, O sí, sea, claro. creo que el mensaje principal es compartir una letra, compartir una canción donde alguien se conecte, la haga suya y conecte con emociones. Eso es lo más hermoso. Es lo más Okay. bonito de las canciones y del compositor. De hecho, sí, a mí me encanta que el compositor transmita, sea el que interpreta lo que hace, porque siento que tiene un sentimiento muy diferente a cuando lo canta otra persona. Así es, sí, la verdad es que sí. Y digo, también en muchas ocasiones el compositor no se atreve a cantar o no tiene mucho, o no se cree tan con una voz, por así decir, tan potente o con, ¿no? Que muchas veces los compositores se quedan con las ganas de querer interpretarlo. Y está bien, hay veces que el compositor pues nada más se queda en compositor y está perfecto. Pero qué bonito que le llegue un intérprete y que pueda dar a conocer Sí. ese trabajo. Y el intérprete y el compositor son una mancuerna que no existe el uno sin el otro. Y eso está hermoso. Eso habla del trabajo en equipo. Entonces, ¿quiere decir que lanzarías alguna coautoría o algo así, o serías o tú sola Pues como compositor? no sé, primero tendría que ver ahí la selección de los temas. Pero por lo pronto sí voy a estar subiendo cositas de mis Okay. canciones, que tengo un montón, y luego me dicen, pero ¿por qué no subes tus canciones así? Tú tócalas en el piano y ya, y siempre digo, lo tengo que hacer, porque de eso se trata, de compartirlo, no de nada más estar yo feliz con mis rolas, sino de Sí, de compartirlas, ¿verdad? compartirlas. Oye, hace rato estaba Saludos a platicando. Kiko Martí. Kiko, te adoro, tremendo manager, anda ¿Sí? por todos lados. ¿Conoces a Kiko Martín? No. Bueno, pues Kiko es manager de Carlitos Macías. Ah, ok. Con él platiqué en la semana. Yo creo que sí lo conoces, no, no te acuerdas de él en este momento, yo creo que no lo ubicas, pero Okay. Kiko es un tremendo manager, ha estado con muchísimos artistas, con Fato también. Ah, okay. Y es español, y la verdad es que métanse a lo que él hace. Así está en su Instagram, Kiko Martín, y da como pláticas, Ah, conferencias de okay. cómo sobrellevar y saber dirigir al artista nuevo,
ese artista que va empezando y a otros artistas más consagrados. Ha hecho conferencias muy, muy interesantes. Okay. Nunca me haces caso, dice. Bueno, Kiko es una de las personas que siempre me está empujando a ya, tenemos que grabar y tenemos que hacer algo y vámonos a hacer un show y vámonos a hacer de todo. La verdad es que es una persona que me tiene mucha fe y mucha confianza y confía mucho en lo que hago. Gracias, Kiko. Oye, saludos a la Clau. Métanse a los cupcakes de la Clau para que le compren sus pasteles que están increíbles. Ay. ¿Quién es tu cuñada? No, no, la Clau es... Ah, pues la Clau, Molly Clau. Ah, ok. Uh-huh. Oye, es porque es que eres bien talentosa, Marile. Ay, gracias, eres paisanita. Eres bien talentosa, paisana. Gracias, paisana, gracias. Fíjate gracias. Que hace ratito estaba platicando con otra paisana de nosotras que se llama Kareli. Uh-huh. Y también canta muy bonito y le digo que deberían de hacer algo, aunque sea un dueto o algo, porque las dos son muy talentosas. Sí, pues órale, hacemos, yo no me rajo. ¿Sabes qué ha pasado también? La situación de la conducción, paisana, me ha alejado un poco de la música. En el sentido de promocionar la música, ¿no? Como te digo, no, nunca he dejado de hacer música, pero por ejemplo, ahorita que tenemos el programa en vivo, es increíble cómo, o sea, yo hago las cápsulas, pues, o sea, yo me grabo, a veces me toca editar, definir el concepto, cómo lo voy a lograr para que se vea, cómo se va a realizar, pues. Entonces, me quita, o sea, sí. No es que me quite tiempo, sino que toma tiempo. Es mucho tiempo y diario. O sea, yo con mi programa anterior grababa una vez a la semana o, uh-huh. Digo, sí me echaba varios programas que eran jornadas súper intensas. Pero esta onda de diario, sí requiere de mucho tiempo y más si hay contenido distinto que uno tiene que generar, sí está, uh-huh. Sí está rudo. Es la edición. Pero vale pues. La pena. Sí, sí, sí. Ay, y los invito a mi canal de YouTube para que vean ahí todas las cápsulas que las estoy haciendo para Bandamax, las estoy subiendo ahí porque como Bandamax no tiene repeticiones, pues ay, para que padre. No se las pierdan y que las puedan volver a disfrutar también. No es pretexto para no verlo. ¡Exactamente, paisana! ¡Ay, paisana! No, pues oye, qué bueno, es que sí, lo que tú dices, todo lo que estás diciendo es muchísimo tiempo. La gente ve que será unos cuantos minutos al aire, pero es un trabajal bárbaro. Es un trabajal. Sí. Incluso, de verdad, ¡saludos, Areli! Ay, mi Areli, la señora de esta casa es la Areli. Oye, quiero decirte que la gente no se da cuenta, no lo sabe, es normal, ¿no? La gente ve lo que está saliendo en la tele y ya, pero es increíble de verdad el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Sí. Los técnicos, la gente en la cabina, la edición, la iluminación, la gente que va con el taladro y pone cada madera del set, para que se vea lo que tú nomás crees que ahí está. No saben de verdad el esfuerzo de esa gente. Y ahorita la están pasando muy mal también. Ha habido, sí. Pues ya sabes, también mucho recorte, mucha gente, muchas producciones que ya no están. Como decimos, nosotros somos sobrevivientes, gracias a sí, Dios. Sí. En esta empresa que nos ha dado tanto. Pero sí, pues tú sabes, muchas situaciones ahí. Pero ahorita hay que valorar el trabajo de los técnicos. Uh-huh. Entonces, pues gracias a la gente, aquí seguimos. Sí, está muy muy situación muy difícil, muy complicada. Esperemos que ya Blanca Ortega, regresen. Blanca Ortega. Oye, motivo de tu Santla, métanse también a ver motivo de tu Santla. Súper musicazos, rolas maravillosas. Su look, todo está increíble, métanse, contrátenlos ahora que se pueda, porque están en un show espectacular. Mira, se metió Ana Ávila de Acopio Pilares. Ana, ya hablamos del acopio, que me has hecho favor de invitarme a esta experiencia de vida impresionante que la llevo en mi corazón, y siempre le pongo que ojalá que esto ya termine para poder salir y seguir viéndonos y llevando
alegría a la gente y comidita y regalos y todo. Y sobre todo la gente que nos apoya. Si no hay donaciones, pues ¿qué llevamos? No, Yo claro. trabajo. ¿Qué sé? Cámara es muy duro. Ah, yo trabajé con cámara, dice, es muy duro. Eli. Sí. Acopio, amiga, eres importante para el acopio. Ay, amiga, te quiero. Oye, pero ¿sabes qué? Todos los trabajos son tan valiosos y ahorita creo que los hemos precisamente eso, valorado más. Sí, claro. Ahorita que estamos en esta situación, hemos estado, pues, requiriendo y necesitando cosas tan, tan cotidianas que antes no nos dábamos cuenta de lo importante que eran. Sí, pues antes no estábamos como muy perdidos en muchas cosas. Oye, Marile, ¿qué te gustaría, con qué género musical o qué cosa te gustaría hacer algo? Discúlpenme. ¿Sabes qué? Quiero hacer ondas como con el piano y con elementos regional. Bajo sexto, también como unas trompetas, acordeón, cosas donde tenga mucha onda, sí, del piano, yo como músico, pero también con esos elementos característicos nuestros. Ay, qué Algo padre. así. Está Algo así. padre. No sé cómo llamarle a ese género musical, no sé. Pero ya en la práctica, ya en el estudio, siempre sale ahí no sé, quizás hasta un nuevo género, ¿verdad? Sí, pues es fusión de regional con piano. Bueno, Sí, pues elementos tradicionales, hay cosas de percusiones también increíbles, tambores, cosas muy padres que se podrían fusionar, que estaría padre hacerlo. ¿has escuchado la música 432? No. Ah, pues son estos sonidos tradicionales de los yoremes y más para allá. Es música que te sana y está muy interesante, ¿eh? Los ¿A instrumentos. poco? Sí. Órale, padrísimo. Oye, ¿sabes qué? También les quiero recomendar que se metan a con mi amigo. Ahorita que dijiste eso de la música, me acordé de las meditaciones y todas estas cosas padres que te ayudan pues a sentirte mejor. Sí. Ricardo de la Herrán tiene unas meditaciones increíbles. Así Okay. búsquenlo. R de la Herrán, creo que está en Instagram. Mira, Yolanda Amor, que canta un dueto con Elvis Andrade. ¿Quién es? Ay, la yo. Quiere. Arre, 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 arre. A ver, que nos digan quién cumple años. Ya para despedirnos, que nos digan quién está cumpliendo años o a quién le quieren dedicar las mañanitas, porque tengo un invitado especial, Claudia Peralta. A ver. Saludos a la Pau. A la Paulina, bueno, Pau, don Ramón. Oye, entonces tengo un invitado especial para esta sesión. Entonces necesito que me digan quién cumple años, porque su especialidad son las mañanitas. ¿Ok? O sea, él va a cantar las mañanitas. Quiero saber quién va a cumplir años. ¡Ay, la Miss Club! ¡Ay, a Miss Club! ¿Ya cumpliste años? No, ya pasó tu cumpleaños, Miss Club. Pero está bien, te la vamos a cantar, nomás porque te quiero. Oye, voy a ir por el invitado, por Okay. el invitado especial, en lo que me dicen quién más está cantando, quién más está cumpliendo años. Sí, ya sé que ya cumpliste. Oye, ahí vengo, Claudia. Está bueno. Nos vamos a despedir con estas mañanitas, espérame. Ya cumplí, espérame, ahí vengo. No te me vayas a ir a ningún lado. Mira, les presento al Elvis. A ver, el Elvis, qué guapo. Hola, Elvis. Hola, Elvis. Este es el Elvis.
¿Cuándo, ¿Qué edad para tiene? ¿Qué cuándo edad tiene? tienes? Ah, te están preguntando que si cuándo son tus entrevistas, Clau. Diario, ¿no? Sí, son de lunes a viernes a partir de las 6. Oye, qué bárbara, y hay veces que tienes hasta doble, ¿no? Sí, ahora nos tocaron 3. Hoy hiciste tres, qué bárbara, Miss Clu, Sí. tú, Miss Clu, es que la Miss Clu estaba le estaba leyendo. Oye, pues la Miss Clu que nos escribe también se llama Claudia, este toca ya. Sí, me toca ya. Sí. Oigan, quiero decirles que Elvis, el guapo del Elvis, Elvis, no escuches esta historia. Lo agarramos de la calle, de la Eso. marquesa. Sí, es adoptado. Es que cuando Joe, te voy a acusar, cuando Joe me decía que a mí me habían recogido de la calle, no sabes cómo lloraba. Porque siempre me decía, no, a ti te recogimos de la banqueta, ya del basurero. Y ya sabes que yo lloraba mucho. Oye, siento que esto está muy, muy fuerte. Entonces, el Elvis también es adoptado. Y déjame, es que quiero que lo vean bien al Elvis, espérame. A ver ahí. Entonces el Elvis, lo recogimos de la Marquesa, de ese lugar maravilloso que está en la ciudad, 20, ¿qué? 30 minutos de la Ciudad de México, está yendo hacia Toluca. La Marquesa está en un trayecto de la carretera y venden quesadillas riquísimas de todo lo que quieras, de Y hongos, de una sopa de chorizo, hongo de... también. Uy, deliciosa la sopa de hongos. Entonces estábamos mi hermana Yolanda, Mamalita y otra perrita fufurufa de la Monse, así toda, ya sabes que no le gustaba tocar la tierra. Y entonces estábamos ahí comiendo las quesadillas y llega el Elvis. Entonces llegó y pues no se me despegó de la pierna. Me empezó a hacer así la pierna, así. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y este perrito, de quién es? ¿De dónde salió? Tenía los ojos pegados de lagañas, de animales, de pulgas, de todo lo que quieras. Estaba flaco, flaco como un espagueti Ay, y chiquito. muerto de hambre, ¿no? Entonces resulta que les dije a mi mamá y a Joe, dije, oigan, este perrito no lo podemos dejar así, ¿por qué no nos lo llevamos? Que lo curen, porque no puedo ni ver, le damos de comer y ya que lo ponemos en adopción. Qué bella historia de Elvis. Gracias, Gaby. Entonces, no querían, sí, no te hagas, mana, no querías. No, ¿cómo lo vamos a subir hacia el carro? Míralo cómo está todo lleno de animales y pulgas y garrapatas y vete a saber, y vienen las otras perras, Pomerania, las perras así con los pelos todos. De estas mujeres de salón de belleza de Polanco, que así con el pelo, así que duran 2 semanas sin tocarse el pelo porque no se van a despeinar, desponjado. Entonces, estas perras, pues no lo querían, pero dijimos, oigan, por favor, les dije, vamos a llevarlo a la veterinaria, les prometo que ya lo damos en adopción. Y pues ni los de la veterinaria lo querían recibir. Ay. Que no, que estaba lleno de animales y que cómo. Pues mi hijita no pasó un mes cuando ya estaba gordito, todo amoroso. Ay, no, 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 así como lo ves. O sea, lo que hace el amor, el alimento, Sí. los cuidados, la atención, le pusimos sus vacunas y obviamente ya no lo di en adopción. De hecho, se lo ofrecí a la Pau que anda por aquí. Le dije, Pau, ¿se te antoja un perrito nuevo? Pero afortunadamente me dijo que no. Entonces, me fui encariñando y luego yo ya tenía a la Charlotte, a mi perra Chihuahua, y se llevaron súper bien. Entonces yo pues me iba a trabajar y ya sabes, uno que esas etapas que casi no estás en la casa, y la Charlotte se encantaba con el Elvis porque le hacía compañía. Okay. Entonces, pues fue una bendición que el Elvis llegara a nuestra vida. Y velo, ¿tú crees que le ves algún problema al Elvis? No, se ve bien bonito. Eso, bueno, entonces, estas mañanitas van a ser para todos los que estén cumpliendo años el día de hoy, para las que ya cumplieron, como la Miss Club, y para los próximos que vienen, los próximos cumpleaños. Gracias a, ya ves, está.
Les estoy diciendo que toda mi historia es verídica. Oye, bueno, a ver, Elvis, cántanos mañanitas, por favor, porque tu babo te quiere escuchar, el bichón. ¿Qué raza crees que sea? ¿French? ¿Cómo que French? Pues yo le veo burrizado el cabello. Yo le veo burrizado el cabello, muy esponjado. Es bichón, bichón frisé. Yo de ridícula, la verdad. O sea, vete a saber qué raza es este animalito. Es que se parece a mi tucita. Sí, ya sé, se parece a tu tucita. Este también parece que lo tucé. Le hace falta un buen corte. Oye, a ver, pues, Elvis, vamos a cantar, Elvis. ¿Estás listo? Aparte, el Elvis siempre me hace el paro en las cápsulas. Lo pongo de reportero. Elvis, ¿estás listo? Vamos a cantar, pechocho. Tranquilo, bebé, tranquilo, tranquilo. Vamos a cantar. Ar, ar, ar. Tan, tan. Ay. ¡Bravo! ¡Ay, bravo! ¡Elvis! ¡Bravo, bravo! Es un amor, el qué hermoso. Elvis. ¡Qué hermoso! Oye, amiga, te agradezco siempre, siempre, siempre el amor que nos has tenido a mí, a mi familia, a todos. Eres una amiga entrañable desde hace muchos años, desde el inicio de nuestras carreras, cuando Joe empezó a hacer sus novelas, siempre estabas tú al pendiente de ella, de mí, y eso se agradece siempre. Te admiro mucho, cariño. Eres una persona que no ha parado de trabajar en todos estos años, estuviste en el periódico más importante de nuestra tierra durante años, encargada de la sección de espectáculos y con las mejores entrevistas y con en los eventos precisos. Eres de verdad admirable en tu trabajo y como persona, y te quiero, amiga querida. Gracias. Gracias, amiga. Yo también te quiero mucho, las admiro mucho, las quiero mucho. Y siempre es un gusto y un placer saber de ustedes qué están haciendo, porque siempre están haciendo algo artístico y social. Siempre están entregadas a ayudar al prójimo. Y y se les agradece muchísimo también, porque por acá, por Sinaloa, no paran ayudando a la gente. Yo sé que a Yolanda no le gusta que hablen de eso, pero es la verdad. Apoyan muchísimo. Sí, mucho, muchísimo. Mucho, mucho. Y la verdad es que yo creo que todo mi sentido de servicio ha sido por mi hermana, por lo que he visto que hace y lo que he aprendido, porque pues lo ha hecho ella siempre, y ahora con su campaña del bullying no es un juego, promoviendo la no violencia entre los niños, que es sí. Crucial. Lo de vaso con agua, el que es tan importante agua. El cuidado de nuestra agua, en todas esas iniciativas que ahí está, y que está con la camiseta al 1000 y ayudando y apoyando a tanta gente. La verdad es que para mí es un ejemplo, y de eso se trata, de hacer una cadena de amor, y la gente se mueve a base de los ejemplos, de ver que sí hay cambios en la vida de las personas. Y yo creo que esa es responsabilidad de todos, y nosotros como medio de comunicación, que estamos en la tele, en la radio, en estas plataformas que estamos comunicando, siempre es nuestra responsabilidad comunicar algo que te deje algo bueno, que sea enriquecedor para alguien. Y como sí. Decía en un principio, haz algo por alguien. Si no lo haces, híjole, estás desencarrilado en ese aspecto de tu vida, porque a eso sí. Venimos, a eso. Exacto. Venimos. Hay gente que está de verdad muy, muy enfocada al 100%, que solamente está enfocada al servicio, y eso está maravilloso. Y hay gente que apenas lo está descubriendo, o que con esta pandemia se dio cuenta y le despertó empatía por la gente que la está pasando muy, muy mal. Es muy de cada persona, ¿no? Entonces... pero yo el mensaje que les doy es que siempre traten de hacer algo por alguien, aunque así sea es. Una vez en su vida, pero ya lo hicieron, ¿no? Es gratificante.
Así es. Y los invito a que no dejen de vernos todos los días en vivo. Buenos días, banda, se llama el programa. Estoy feliz con mis compañeros, Liz Briones, el Zorro Fresa, son tremendos locutores, se la saben increíble estar entreteniendo a la gente, estar compartiendo todo el tiempo, son excelentes compañeros. Y este nuevo equipo que entró con nosotros en Banda Max, ya el equipo pasado, ya tú sabes, todo sí, el sí. pasado. Entonces, afortunadamente tenemos un equipo que está siendo responsable, que está trabajando con mucho empeño para que la gente disfrute, ¿no? Entonces, Banda Max, acuérdense que aquí en mis redes sociales están enterándose de todas las cosas nuevas. Voy a estar subiendo música también y todas las cosas que estamos haciendo para el apoyo hacia la gente. Los invito a que se sumen, ¿ok? Ok, y está muy guapo. Y este lo vamos a rentar para las serenatas a domicilio. Está muy guapo. Así es. Ay, no alcanzo a leer. El Elvis, ay, no alcanzo a leer. Van muy rápido los comentarios, pero sí los voy a leer todos. El Elvis es nuevo integrante de Banda El Recodo, dice la gente. ¡Ay! ¡Ey, Poncho, míralo! Si uno Elvis está lo máximo. Así, gracias a todos, gracias a Besa. ¿Qué? Besos de Julio Ponce. Ah, besazos de Julio Ponce. Tan lindo nuestro amigo, tremendo cantante también. A Galilea, a Gaby. De la Banda Renovación, ahí te está saludando. Banda Renovación, plebes, a toda la plebada de todas y cada una de las bandas sinaloenses. Todo mi cariño, no se desesperen, ya la cosa va a mejorar para que puedan jalar, como dicen, ¿no? Ajá. Y luego, gracias a todos los que se conectaron, que Dios los bendiga, no hay que desesperarnos, ya falta menos, pero es responsabilidad de todos. Karen, gracias, yo lo quiero, mejor regálamelo a mí. Ah, no, ya no, y más, si ahora soy su manager. Ay, te queremos, yo también las quiero mucho. Gracias a todos los que se enchufaron, gracias. Muchas gracias, amiga bella hermosa, que sigas igual de talentosa y brillando en todo lo que tú haces. Sé que te va a seguir yendo de maravilla. Siempre es un gusto y un placer escucharte y enterarme de todo lo que andas haciendo. Y cuando vengas por Culichi, échame el grito. Claro que sí, ya me muero de ganas por estar allá con ustedes. ¿Y sabes de qué? De comerme unos tacos, amiga. Ay, qué unos rico. Tacos de esos de la carreta de la esquina y sobre todo ahí de la Río Mocorito. Uf, con guacamole, las salsas, la tortillita recién hecha, el agua de cebado de Jamaica. Ay, no, ay, no, fan de los tacos, los extraño, como no tienes una idea, va a ser lo primero que voy a hacer en Culiacán, ir a verte y te invito a cenar a los tacos, ¿vale? Vale, ahí está. Y cuídese, oye, sí, cuida mucho al hermoso ese que está ahí, Elvis. Ay, mi chiquito, no sabes que es un, bueno, se porta increíble, como que saben, ¿verdad? Y están todo el tiempo agradecidos. La verdad que sí, cuiden a sus animalitos, cuídenlos, sienten, de todo se dan cuenta. Oye, ¿y luego qué crees? Que hoy llevé a la Charlotte al veterinario porque trae una bola y supuestamente era de grasa, pero ahorita ya no se sabe si es de grasa o de qué será la bola. Entonces, el que le hicieron estudios de sangre. Pobrecita, la picaron 5 veces, ¿qué? En las 3 patas y 2, y otra en el cuello y luego acá en el cuello, porque no se dejaba que le sacaran sangre. Me tuvieron que sacar porque la mujer me veía y lloraba y sufría y se hacía la ya sabes, la mimada. Entonces me tuve que salir del consultorio. Apenas así se relajó y le pudieron sacar la sangre. Entonces es que eso significa las emociones que ellos tienen y sienten. Entonces cuídenlos mucho, es nuestra responsabilidad, nuestros animales. Y si así son los animales, imagínate los seres humanos y los niños. Ya, los niños, ¿no? Sobre todo. Hay que estar al pendiente de una niñez feliz, es crucial, ¿verdad? Para crear personas buenas, ¿no? Mejores seres humanos. A nuestra sociedad. Bueno, sí. Reina, el que mucho se despide, pocas ya ganas tiene de irse. Y a nosotros no, ya, nos yo estoy para. Así viendo el tiempo porque luego me corta Instagram. Ya sé, no, y luego yo tengo ahorita que hacer una entrevista. Ya sé, está tiernito el Instagram que ¡pum! Te corta cuando menos lo piensas. No, pues, tiene, el Instagram no tiene sentimientos, eso nada. Sí, no.
Nada. Oigan, bueno, gracias a todos de verdad los que se conectaron, los adoro con mi corazón. Gracias por estar siempre al pendiente y cerca de mí, de nosotras. ¡Mua! Muchas gracias, Clau. Besos, Te paisana, quiero bendiciones. montones, paisana. Yo Gracias. también, paisana, bye.